My plan is genius! The chick is now riding towards the American dream. Each planet, each system, all the galaxy will be skin-clothed! Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Navi está reventando desde la inclusión de un jugador. Se llama Bit y dicen muchos que va a ser el nuevo simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a conocer a este jugador. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. En este caso vamos a ver las jugadas de Bit en 2021. Para poneros un poco en situación, chicos y chicas, Bit lleva en Navi más de un año, bueno, más del tiempo que lo habéis estado viendo, ya que estuvo jugando en Navi Junior, que como sabéis es la cantera de este equipo, donde está por ejemplo Munsi, que es el chaval de 16 años que va reventando a todo el mundo y que dentro de poquito seguramente le veamos en eventos. Pues de ahí ha salido Bit, el reemplazo de Flamey, que como sabéis, un jugador veteranísimo, 24 años, Flamey no es nada mayor, pero ha llegado este chaval de 18 años, el ucraniano, y se lo ha comido prácticamente. Y yo creo que Navi ha mejorado una barbaridad desde la entrada de este chaval, que como digo, tiene 18 años, pero ya se está partiendo la cara contra los mejores jugadores del mundo. Y como llevo diciendo varias semanas, Navi parece que al nivel que está, fijaros, también con el AWP le dice a Simple, oye Simple, que yo también, compañero, sé utilizarlo. Ahí en este caso James, como siempre, el último en entrar, consigue la baja. Pero wow, como ha cambiado la cosa para Navi. Simple, que siempre ha esperado su momento y es ahora o nunca desde mi punto de vista. Me recuerda un poquito al Face de Nico, que llegó a finales pero que Cloud9 acabó ganando. Vamos a ver cómo se dan las cosas, que por cierto, por fin lo puedo decir. Finalmente, chicos y chicas, se va a celebrar el Major en Estocolmo. Qué ganas tengo de que llegue el día. Vamos a ver en IP, ¿no? El equipo que ha confiado en ese fichaje del millón de pavos en Device, confiando que pueden ganar el Major y llevarle ese trofeo a su querido país. Yo lo dicho, dado como están las cosas con Navi, lo veo muy, muy, muy complicado. Pero oye, vamos a ver cómo se dan las cosas. Como sabéis, en un Major puede pasar de todo. Pasar de grupos, yo creo que pues estos equipos, ¿no? En IP, Navi, Vitality, que al final está demostrando muy, muy buen nivel. Van a llegar. El problema es los cuartos de finales, las semifinales. Un beso a 3, chavales, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Te pueden hacer una counter strat de la hostia y en un mal mapa pues chao pescado, ¿no? Como digo, eso puede pasar muchísimo. Que por cierto, a Bit le estamos viendo con muchas armas, ¿eh? Le estamos viendo con AWP, le estamos viendo con AK, le estamos viendo con Deagle, le estamos viendo con pistolas. Y gracias a esta baja de Bit, seguramente el equipo de Navi se lleva la ronda. Vamos a ver en este caso una situación 1 para 5 de Bit en un 6-14. Bueno, ya me diréis si notáis similitudes con nuestro querido Simple. La primera similitud es ucraniano, ¿no? Pero apunta muy bien, como digo, sobre todo por su temprana edad. Como siempre digo, las academias de Counter-Strike son muy, muy importantes cada vez. Yo creo que los equipos se van dando más cuentas. Y de aquí sale Bit, un jugador que con 18 añitos, fijaros lo que está haciendo, ¿no? Y lo bueno que tiene la academia es que los jugadores son gratis. Bueno, casi consigue ese clutch. Hubiera sido astronómico ese, pues fijaros, Bit. Bueno, en este caso no le está yendo muy bien la partida porque iba 3-16, ha conseguido ese 4K, pero habla muy bien de que a pesar de ir tan mal en un 6-14, intentar ganar la partida en una situación 1 para 5. Pues aquí le tenemos, en este caso 1 para 4, eso sí, es en... Tremenda hostia. Tremenda hostia. Tremenda hostia. 360 en un... ¿What? Muy bestia, muy bestia. Bueno, ya que le tenemos con la... Como veis, jugador polivalente donde los haya. Le puedes poner cualquier arma que el tío va volando. Y lo dicho, con el tema de las academias, chicos y chicas, muy, muy importante.
Porque daros cuenta que jugadores de este calibre cuestan muchísimo dinero. Y que te salga gratis es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque si no, pasa como en IP, ¿no? Que si quieres tener un roster competitivo, un jugador en el cual centrar todo el equipo, pues millón de pavos. Así es Nico, así es Simple, así es Device, así es Raigu. Gente que es muy buena, pero evidentemente necesita un roster que la acompañe. Yo creo que Simple, pues eso, ¿no? Muchos años con Edward, con Flamey, que a lo mejor no han resaltado en los últimos años, pero por su veteranía, evidentemente siempre se le da oportunidades, son buenos. Pero yo creo que mejor equipo, Navi, o sea, mejor equipo que este Simple no ha tenido nunca. Y están ganando todo. O sea, vamos a ver ahora en la Blast qué tal les va. Pero yo creo que, como digo, roster joven, Pumit ya lleva su tiempecito, perfecto, que también lo han fichado. El core de Simple de Tron se ha mantenido, ¿no? El de Boomich, perfecto, y Beat lleva muy poquito tiempo. Oh, poquito, ¿me entendéis, no? Pero yo, como digo, creo que les auguro un muy, muy buen futuro. Creo que no hay eventos presenciales antes del Major. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo, porque juraría... ¿What? Creo que ha sido Simple diciendo, oye, dame AK. Y le ha dropeado el AK a medio equipo. ¿Os habéis dado cuenta de eso? La Simple ha dicho, dame el AK. Como el típico meme, ¿no? Que vemos de cuando una mujer pide a que le dropea a todo el mundo, pues Simple, chavales, hay que hacerle caso. A ver, si él lo pide, pero Beat, en este caso, mucho, mucho mejor. Puto memes, tío. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando. Por cierto, mañana tendréis trofeos en el canal, apertura de cajas, un vídeo que he grabado con Martín, que este loco, de gente que ha malgastado dinero en stickers, gente que se gasta 60.000 euros en pegatinas para poner un arma, y luego se arrepiente y la vende. Muy bien, tío. Como digo, lo que me gusta de este jugador, lo que estoy viendo ahora mismo, es que... utiliza muchas armas, porque... jugadores que... Tapé, modo amor hermoso, viste. Va muy, muy volando. Evidentemente, para cazar al Simple, salvan mucho las distancias. Evidentemente, porque Simple está a un nivel que es una bestia. Porque ahora yo creo que el equipo. O sea, Simple siempre es una bestia, ¿vale? Pero ahora que el equipo le acompaña, imaginaros, ¿no? Imaginaros de lo que puede ser, se puede concentrar más en su propio estilo. ¡Ah, qué bien jugado, qué bien jugado! Delita, el Navi Vitality. Forzaron bastante Vitality a Navi, yo eso no me lo esperaba. Yo pensaba que va a ser como mucho un 3-1. Pero ojito a Vitality, que ha tenido un muy mal comienzo de año. Y poder rematar, claro. Si tú, o sea, tu año puede ser una puta mierda, que si ganas el Major, chao, chao. O sea, año de locos. O sea, sinceramente yo creo que a Navi se la pela todo lo que han ganado. Hasta que no ganen el Major, ellos no van a estar contentos. De mi punto de vista, decidme en los comentarios qué es lo que opináis. Pero claro, ganas... bueno, ya han ganado 1 millón de euros, ¿no? Este Major no sé si es más dinero, ¿lo sabéis? No sé si es más dinero, si es buen transfer. Sí, este año han estirado un poquito, ¿no? Al, sobre todo porque no ha habido eventos. No sé si este año leí algo de que era 2. Espero no equivocarme. Vamos a ver lo que hace Valve, ¿no? También para el Major, a ver si nos sorprende con algo. Y por cierto, a uno de vida, como veis, nuestro compañero Bit salvando los muebles en ese 10-5. Y ahora le tocaría defender. Vamos a ver ahora. Las pipas de Bit, por lo que estoy viendo, son muy, muy buenas, ¿eh? Es un jugador muy importante para el equipo de pipas, por lo que estoy viendo. Ya fijaros, ¿eh? Qué bonita es la Glock, que puedes spamear algún puto mono, ¿eh? Uf. No me jodas. Como mate. ¿Qué? Uy, ahí Glaive ha fallado, ha estado fallo las cosas como son. Y solo queda perfecto. Y supongo que se lo haría, ¿no? Tenía la ventaja, desde luego. Y creo que no estaba spoteado. Ahora con la Galil, pero este hombre le da todo, ¿eh? Lo que os digo, en este tipo de recuperaciones normalmente se suele ver como un jugador pues se saca mucho con un arma, pero estamos viendo que... oye, siempre tú llevas el AK, que yo llevo la Galil, y no lo hacemos igual. A saber si siempre a 3 de vida puede hacer algo otra Kuma.
El equipo, no sé si era ruso, sé que es de esa parte. Polémico, ¿no? Polémico que ha ganado, si no me equivoco, quedó muy lejos en el en los puntos de Thys. Y luego se han estampado. Se les acusaron de haber visto el streaming, de saber todo el rato las posiciones de los enemigos. Y Akuma, que ha pasado sin pena ni gloria en lo que queda de año. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Perdón, corazón, que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.